amigos, Oscar Terramortis. No sé si alguno de vosotros habéis llegado a ver ese vídeo que hice hace unos 2 meses o algo así, en el que hablaba sobre la escena de gothic rock y post-punk en Latinoamérica. Bueno, aparte de los malos feedbacks que recibí y comentarios totalmente idiotas por parte de bandas de géneros que no tienen nada que ver con el gothic rock y el post-punk, de hecho no sé por qué se pusieron a comentar en un post o en un vídeo que no tiene nada que ver con la música que ellos hacen. Pero bueno, esto es YouTube, esto es público y ya sabía lo que me exponía al aventarme, a tirarme a esta aventura de YouTube como herramienta de comunicación, ¿no? Bueno, a raíz de los buenos comentarios que recibí, de hecho ayer estaba pensando en ello a fondo y hoy hemos tomado la decisión en Gothic Music Records de sacar un recopilatorio de bandas latinoamericanas para ayudaros a tener un poco más de exposición fuera de vuestros respectivos países. De entre todas estas bandas elegiremos una, la que consideremos que se acerca más a las exigencias de Gothic Music Records, y le sacaremos el disco, le editaremos el disco, le haremos un contrato. Y yo creo que es una buena iniciativa y una buena forma para ayudar estas bandas underground latinoamericanas, y pues obviamente esa banda que elegiremos, pues darle un poquito más de aventón, ¿no? Según me han comentado en Gothic Music Records, las personas que llevan el emailing y se encargan de llevar la página a Facebook y el email, que es Eduardo y antes estaba Hal y Mati, me han comentado de que hay muy buenas cosas que les han parecido bastante interesantes y que deberíamos de sacar o darle una ayuda al underground latinoamericano, porque hay cosas muy buenas haciéndose al otro lado del charco. Y yo creo que, ¿por qué no? No, a mí me ha parecido estupenda la idea. Y para los que no sepáis, yo empecé Gothic Music Records porque soy un fan de la música y sí, he apoyado a muchas bandas en mis programas de radio, los cuales tuve que dejar hace mucho tiempo por falta de tiempo. Y bueno, me enfoqué en ayudar a bandas que no tenían ningún contrato ni que no tenían ninguna forma de exposición o de reeditar cosas que realmente no salieron a la luz. Ese fue mi cometido, ¿no? Y estoy satisfecho. Ya hemos editado 21 discos en 4 años que vamos a cumplir, y hemos editado 2 vinilos, los cuales lastimosamente hemos tenido que dejar de hacerlos por lo caro que es el shipping desde Finlandia a cualquier parte del mundo. Pues eso, amigos, lo dicho, estáis viendo en pantalla el email, el correo electrónico donde tenéis que mandar vuestras canciones. Solo admitimos una canción por banda. No importa que esta canción ya haya sido editada a nivel local o esté grabada en un disco. Nosotros lo que buscamos, pues, como dije antes, es una banda que se acerque bastante a las exigencias y gustos musicales de todo el staff de Gothic Music. Y bueno, tenéis hasta el 31 de mayo para hacer vuestros envíos de vuestras canciones con la respectiva nota de prensa, una foto, links necesarios y en formato WAP a través de WeTransfer.com. Creo que es una buena iniciativa y vamos a hacerlo de esta forma. Muchos de vosotros habéis escrito y habéis comentado de que queréis estar en uno de los recopilatorios hechos por Gothic Music, así que esta es la oportunidad, amigos. Vamos a hacerlo y
como dije antes y vuelvo a repetir, hasta el 31 de mayo. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de la parte del planeta en la que estéis. Saludos.